to be jolly, fa la 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 la. Bring some Christmas spirit. I got a big bag now. Guess what's in it? Something for the rich and something for the poor. So Merry Christmas and ho ho ho! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I give it to someone special. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. I came to bring some Christmas spirit. I got a big bag now, guess what's in it? Something for the rich and something for the poor. So Merry Christmas and ho, ho, ho! Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing the cheer to young and old, meek and the bold. Ding, dong, dong, dong is a song. Ding, silver ring, dong, caroling. One seems to hear words of the cheer from everywhere, filling the air. Oh, and the bell rings in the sound, or in the fields, or in the trails, here in the rain, while people sing songs of the cheer. Christmas is here. Ding, dong, 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 is long. Ding, dong, 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 is long. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. The party's raging on, and we'll all sing along to the song. Just having so much fun. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blixen and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. La 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 la. Acompáñame con las palmas. La 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 la. Todos juntos. La 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 la. Uy. Todos juntos. Happy
Jesús man mía pasun chik sumak pun chuchayanta. Jesús man mía pasun chik sumak pun chuchayanta. Sumak yakta chukuyata mil wau su tayanta. Sumak yakta chukuyata mil wau su tayanta. Yuika paringa, warmacha, maimanta hamunki, warmacha, arini yankakum, warmacha, Peru mantanga yangi. ¡Feliz Navidad a todos ustedes! ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas! ¡Que se sientan! I checked it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Recuerden que estamos en tiempos de paz, de mensajes de paz, y qué mejor que tener a nuestro asesor espiritual, el padre Juan Carlos Navarro Tiburcio, quien ha tenido la diligencia de estar con nosotros por un momento hoy en esta Navidad 2023. Padre Juan Carlos Navarro, su mensaje navideño es importante. Primero, coméntenos un poquito cómo está el ambiente de nuestro Perú profundo, el interior de Perú. Siempre vemos la capital, las grandes ciudades, pero nos olvidamos de los pueblos. ¿Cómo está Tarma? ¿Cómo están los niños por allá? Bien, primero nos saludamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y saludándole a cada uno de ustedes que me están escuchando, siempre pensando en aquello que nos hace recordar Jesucristo, quien ama a su prójimo, está amándose a sí mismo. Ámate a ti mismo para amar a los demás. Y quiero decirlo, que muchas veces estamos agradeciendo a este Dios que nos ha creado. Y bueno, pues hoy día quiero decirles, en esta Navidad 2023, nos sentimos pues bastante en una situación bastante conflictiva. ¿Conflictiva en qué sentido? La situación política, en cuanto que hay necesidad de que esto tenga que terminar con toda la situación que se está realizando bajo aquellos padres de la patria. Pero yo lo que quisiera es saber de que también estos padres de la patria sepan servir a los más necesitados, vulnerables, tanto ancianos como niños, madres solteras, que hay en cantidad en nuestra patria. Por eso me extraña bastante, ¿no? Quisiera hacer comentario, pero lo que yo quisiera decirles a ustedes, padrinos, que siempre recordar a aquellos niños o jóvenes que nos hemos comprometido a decirles esa palabra de aliento en los momentos de crisis familiar, sobre todo. Eso es lo que verdaderamente está suscitando. Por eso, yo quiero decirles a todos ustedes, agradeciendo, por ejemplo, a Eladia Martínez, que siempre quisiéramos conocerlo en vida, aquí, viniendo a la ciudad de Tarma, para de esa manera hacer más exacto la situación que se vive tanto, digamos, mi persona como los demás. Luego, a los padrinos, especialmente
por aquellos que buscan siempre lo mejor para Tarma, el Perú profundo, ya sabiendo de que los niños ahora en la situación en la que están viviendo en una en cuanto a la educación, ellos están bastante recién reparándose de la pandemia, porque eso no hay que olvidar, eso es lo que ha puesto un fenómeno bastante conflictivo, tanto en su momento emocional, en su situación, si no hay emocionalmente un deseo de tranquilidad, no podremos captar lo que es la formación de los estudios. Y luego, saber, pues, ¿no?, que la juventud ahora está en una situación bastante avanzada, rápida, sobre lo que ha pasado con estos años de pandemia y ahora que recrudece. Entonces, para mí es una situación que tal vez hablar no se podrá, digamos, no es igual que vivirlo en el momento, en la situación, en situ. Entonces, por eso quiero decirles a ustedes, a don Vicente Díaz Godoy, a todos los que integran a esta familia de padrinos, padrinos nuevos, sabiendo de que esa palabra, ese término, quien me ama, ama también a los demás, dirá Jesús. Ámense mutuamente, sopórtense en esta situación en la que estamos viviendo. A veces más soportamos que estamos dentro de la alegría, ¿no? A ustedes, padrinos nuevos, me gustaría que vengan a Tarma o se comunican directamente conmigo, pues mi número es 964-65-60-13. Entonces, a ustedes también les digo, es necesario, si nos hemos comprometido, que no sea pues bajo una obligación, sino bajo un sentimiento de tu corazón, como humano, tal vez como religioso sería mucho más comprometido. Por ejemplo, a Nancy Mesa, que está en Miami, Estados Unidos. Necesitamos de tu aliento para esta juventud aquí en el Perú, en Tarma. Gonzalo Núñez, de San Felipe de Chile. Queremos pues su presencia, un día que se venga, para poder compartir con sus ahijados, o ustedes pueden buscar un ahijado ahí y fortalecerle con sus palabras cómo ustedes han logrado a tener, digamos, que una profesión. Todo eso es necesario que se hable con los ahijados. Sony Parusa, en Noriega, ella es venezolana. Queremos, pues, que siempre sintamos tal vez esa fuerza, porque como uno vive, no es fácil explicar, pero sí hablar. Podemos adornar bonito, ¿no? Pero lo más importante es vivirlo. Renzo Alberto, quien es peruano, queremos pues tu ayuda por estos hermanos que viven en el Perú profundo. Wilfredo Rodríguez, de Colombia. Alberto Areci, Italia. Iván Espinosa, peruano, pero residente en Estados Unidos, Miami. Quiero decirles gracias también por ese entusiasmo que realiza nuestro hermano Jorge Carrión. Tal vez
queriendo, digamos, un poquito compartir con esta necesidad de Perú, con ustedes que viven en diferentes lugares y en el mismo lugar llamado el Perú profundo. Por eso quisiera que Dios siempre los acompañe, y ese niño que tenemos en nuestro corazón, en nuestro yo, que se convierta en el niño Jesús, no un niño que pueda estar abandonado, porque sabemos de que hay muchos niños, muchos padres que han engendrado, pero los han abandonado. Eso es más triste. O alguna mamá que, teniendo un hijo, no es capaz de ser responsable. Busca uno y otro y se van llenando de hijos. Yo les digo, deben de tomar conciencia que no todos pueden tener una suerte así, en términos de, entre comillas, de poder ser ayudados. Pero ya quisiéramos que se pare toda esta ola de conflictos ya en el hogar. Por eso, este 24, que hoy a las 12 de la noche nacerá el Salvador, que no solamente sea para algunos que tienen mucho, se estén gozando con ricos panetones en lata o unos grandes vinos que cuestan millones, miles de soles, y un gasto de millones que tal vez que se haga entre los grandes y se olviden de los pequeños. Ya sé que son algunos pequeños que se hacen grandes, y esos se olvidan de los que eran antes, y peor cuando ellos no son capaces de tener un sentimiento humano. Bien, pues, queridos hermanos en Cristo Jesús, no es que yo ponga el ropaje de Jesús para poder también olvidarnos que nosotros estamos más comprometidos con los que vivimos, sino, quiero decir, Él nos trae una nueva noticia. Él nos trae nuevas esperanzas. Él nos trae aquello que nosotros sabemos decir, una nueva vida, un nuevo acto de compartir con los demás. Por eso les pido a cada uno de ustedes que no olvidemos nuestro interés por ver que algún niño tenga que sonreír, y no solamente mirar sus lágrimas o sus momentos tan angustiosos, afectivamente destruidos. Por eso, a ustedes mil gracias, porque quisiéramos, pues, que no se olviden de la niñez que un día hemos tenido, y si lo vivimos como adultos, pero siempre sale ese niño que no nos deja tranquilo, y a veces relinchamos como un niño que está, digamos, ahí desesperado. Pero lo más importante en la vida, quiero que dejemos de seguir llorando y que más bien veamos esperanza para estos niños, para estos jóvenes y por algunas mamás solteras, para que siempre ellos siembren en su corazón ya un deseo de superar y de desarrollarse poco a poco a ser grande, como hay muchos grandes en el mundo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a ti, Jorge, esperando, pues, que no sea simplemente recordarnos en la Navidad, claro, aunque otro diría por lo menos se recuerde en Navidad, ¿no? Pero a mí me gustaría que, en vez de decir en Navidad, todos los días es la fiesta. Cuando vemos que un niño come, es una alegría, hace fiesta. Y eso es lo que deberíamos de hacer, aunque sea a la semana o al mes, llamarlos, ustedes padrinos, a todos sus ahijados,
y a ustedes nuevos padrinos, tomar una decisión de poder comunicarnos con nosotros, y de esta manera ustedes, para que no duden a dónde va mi dinero, un sol quemando o un dólar o un euro quemando, no es a pensar que el padre Juan Carlos se la agarra para que pueda estar andando ahí con sus compañías, ¿no? Hacer vida sociable. No. Tenemos que ser primero ese responsable de ese pequeño que manda, compartir con seriedad con aquellos que necesitan. Que el Señor lo bendiga y feliz Navidad por todos ustedes, y que Dios nazca en su corazón ese niño que tenemos, que se convierta en niño Jesús. Muchas gracias. Bien, padre. ¿Alguna pregunta? Cuidado de dos personas importantes, vamos a mencionar las tres. Tenemos a los que nos han acompañado en la mesa de honor, el excelentísimo Gerardo Rehuel Sánchez, que vive en Miami, que está acá en Perú, y también a él hay que decirle, él es el padrino mayor que no debe olvidarse de sus ahijados. También Jorge Ferreto, un nuevo integrante que ha asumido el cargo de canciller. Vamos a ver si también él hacemos un trabajo especial. Él viaja muy constantemente para Tarma y creo que se va a poder hacer algo mejor con él. Y Rosita del Mar se encuentra en Israel, es una peruana residente en Israel. Y para terminar, usted sabe que el dolor ahorita está en Israel, está allá en el Medio Oriente, ¿no? Un mensaje de paz. Rosita, por ejemplo, varias veces se ha conectado y ha tenido que desconectarse porque una bomba literalmente estaba cayendo sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces la mandan al refugio y al poco rato regresa, y tocada de nervios ya no participa porque, claro, se le van las palabras, ¿no? ¿Qué le podría decir a Rosita y a Gerardo y a Jorge? A propósito ya del mensaje por este momento de tensión mundial que hay allá en esa zona. Quiero decirles a todos ellos, sobre todo en Israel, que sí, estamos enterados, y nosotros, como humanamente lo sentimos en nuestro corazón, no es fácil describir, y podemos adornar tal vez, como decía hace un momento, pero yo sé que ustedes allá en Israel están sintiéndose bastante con ese temor, esa tremenda nostalgia que se vive. Nosotros estamos constantemente conociendo eso. Por eso, por medio de este comunicado, quiero decirle a todos los peruanos y a todos ustedes que nos están escuchando, a veces vemos las bombas por allá, que se están matando a muchos niños, muchos jóvenes, adultos. Pero no olvidemos, en nuestros hogares, ustedes, padres de familia, no destruyan a un niño. Ustedes, mamás, no hagan aborto. Esos son bombas de tiempo que vive bajo un trauma. A ustedes, los hijos, que debemos de saber que no estamos libres de que algún momento también vas a llorar. Por eso, en vez de poder hacer esos conflictos aquí en nuestra casa, en nuestro Perú, a veces se vive tanta tragedia, pero todo nace del hogar, cómo está conformado. A la juventud y a la niñez hay que decir que busquen un verdadero sentimiento de lo que es vivir en familia. Pero si no la saben, no formemos, no nos hagamos padres inmediatamente, sino busquemos todavía esperar el tiempo. Aunque muchas pueden decir, no puede porque está acelerado el tiempo. Pero yo les digo, no por el aceleramiento del tiempo podemos también confundirnos. Tenemos que frenar, porque somos personas, somos racionales, no somos irracionales. Por eso, si nosotros nos observamos también a los animales,
hay animales que de sí cuidan lo suyo, hasta se desangre el corazón para dar de comer a sus polluelos. Entonces, creo que Jesús es parte de nuestra vida, Él sí nunca nos va a defraudar. Muchas gracias. Bien, gracias Padre por su mensaje de Navidad. Bueno, feliz Navidad a todos nuestros seguidores. Ha sido el Padre Juan Carlos Navarro Tiburcio desde la ciudad de Tarma, la diócesis de Tarma. Y la bendición, Padre, para toda la humanidad, finalmente. Que el Señor los bendiga en esta Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios esté con ustedes todo el tiempo y que siempre recordemos que Él nunca nos dejará, a pesar de que nuestros seres que nos engendraron podrán dejarnos y olvidarnos, pero Dios jamás se olvidará de usted. Muchas gracias. Gracias.